Cecilia Guerra. Hola, Julito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Contar un poco sobre la devoción de Belgrano por la Virgen de la Merced. En realidad no es solo Belgrano, digamos, el que tiene la devoción, obviamente que es la figura que nos convoca y en este año de sus 200 años del fallecimiento y 250 de su nacimiento, obviamente cobra mayor relevancia, ¿no? Pero pensemos que la sociedad colonial es una sociedad que era profundamente religiosa y donde los sacerdotes tenían un protagonismo central en la vida de todas las poblaciones, ¿no? ¿Cuándo cobra relevancia efectivamente la Virgen de la Merced? Es en la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, porque es una batalla que se creía que era imposible de ganar. Y de hecho terminan ganando las tropas revolucionarias y entonces Belgrano claramente atribuye ese triunfo a un milagro de la Virgen. Un triunfo milagroso, vea. Tal cual. Y que además las tropas, digamos, revolucionarias peleaban con un escapulario, con la imagen, digamos, de la Virgen de la Merced, y es donde él decide, digamos, nombrarla generala del ejército a la Virgen y entregar su bastón de mando a la Virgen generala. Claro. Después de la batalla, ¿no? También había otra coincidencia que era el día de la Virgen. Tal cual, tal cual. Acá en la Basílica hay una imagen que es la imagen original, vos me habías comentado, ¿vamos a verla? Dale, es la imagen original y el bastón de mando original, efectivamente, que es el que entrega Belgrano. Si pueden ver los techos de la iglesia, representan efectivamente la batalla de Tucumán de un lado y la entrega del bastón de mando del otro. En 1812, 1816, esta iglesia, esta basílica donde estamos, no existía. No, todavía no, pero sí estaba, digamos, la advocación y había, digamos, como el espacio en donde se rezaba, digamos, a la Virgen de la Merced. Ajá. La iglesia que sí existía era la catedral, por supuesto, claro. No como la conocemos ahora, y sí San Francisco, que son los sacerdotes que quedan con muchas de las propiedades de los jesuitas cuando son expulsados en 1767. Agustín Molina va a ser el que va a dar el sermón patriótico del 27 de septiembre después de la batalla, hablando de que la Virgen de la Merced y Belgrano eran como una unión celestial y entonces que de alguna manera Belgrano es el enviado de Dios para salvar, digamos, estas tierras y para redimirnos con la ayuda, obviamente, de la Virgen María, ¿no? Y entonces en ese sermón patriótico, digamos, de alguna manera apela a las sensibilidades de las personas, a citas bíblicas que antes se habían utilizado en contra, digamos, de otros conquistadores y a favor de España, y ahora se las usa en contra de España y a favor de la revolución. Pero es muy llamativo cómo asocian milagros que se han hecho en la Biblia con el pueblo tucumano, ¿no? Y entonces el sermón patriótico del 27 de septiembre de José Agustín Molina es realmente muy importante para la ciudad de San Miguel de Tucumán y hoy, digamos, cobra una importancia mayor porque sabemos que estaba Belgrano, porque sabemos lo que significó la batalla de Tucumán para la causa revolucionaria y para nuestra independencia.